muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Jóvenes, jóvenes políticos, jueves, debate de jóvenes políticos en un momento más. Este debate de los jóvenes políticos es para joder a México. Ya sabe usted que aquí, antes era para mover a México. Antes empezábamos con mover a México, ahora es joder a México. Ah, a ver qué, con qué terminamos este sexenio, ¿no? Pero bueno, hay mucha información, la llegada de Raúl. Ayer, cuando lo estaban ya ratificando ya en el Senado, ya 88 votos, ¡ah! Emilio Gamboa con las porras y todo esto, yo se lo estaba comentando, pero no le platiqué muchas cosas, ahora sí, bastantes. Fíjense que yo conocí a este hombre en mi programa, y él iba a los programas, a los debates, un cuate muy inteligente, ¿eh? Pero con una gran ventaja, que tiene un primo. ¡Uf! ¡Qué primo! Después de Luis Videgaray, yo creo que Humberto Castillejos es el verdadero hombre, o el poder tras el trono, o el que mece la cuna, o como usted quiera decir. Pues ya puso a Alfredo Castillo. Yo quería ese cargo de director de CONADE. Puso a Alfredo Castillo sin saber de deportes, que es su primo, de Humberto Castillejos. Y ahora pone a Raúl. Pero Raúl tenía tres chambas. ¿Usted tiene trabajo? A propósito, porque si no tiene usted trabajo, no quiero que se vaya a molestar. Pero él era senador de la República. Él era constituyente. Procurador ahora, iba por ser el fiscal durante 9 años. Pero anteriormente fue un ministro de la Suprema Corte fallido, porque salió lo de su priismo, y que por eso no lo dejaron pasar. Ay, oiga, pues si todos están ahí por cuotas. ¿No los ha visto? De repente dice Luis María Aguilar que pues no tienen que hacer su 3 de 3 los magistrados, por seguridad. Imagínense, si se enteran de lo que se han robado estos güeyes, los secuestran. No, qué bueno que Luis María Aguilar hizo eso. O sea, que eso del 3 de 3, repito lo que dijo Fox, es una mamada. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿por qué la quitan a unos y a otros se la aplican? No entiendo, en verdad no entiendo, Luis María Aguilar. Yo no sé si la Suprema Corte o la Tremenda Corte, como quiera usted decirle, tenga que ver en todas estas cosas. Pero cada vez que hablamos de la división de los tres poderes, pues pareciera que ahora es la concentración de los tres poderes, porque lo que dice el Ejecutivo es lo que hace el Judicial y es lo que respeta el Legislativo. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un nuevo sistema, ¿verdad?, que puede cambiar al mundo. Pero vamos a regresar con lo de Raúl. Fíjense, dice que va a estar blindado el presidente de la República por 9 años. Sopas. Ah, pues entonces sí está bien que haya llegado. Yo pensaba que era porque iba a trabajar. No, no, no. Que ahorita va para la fiscalía, y la fiscalía son 9 años transeccional. Está bien, ¿no? Y después lo de Areli. Yo ayer me puse a escuchar a Areli. Ay, qué aburrido discurso. Los discursos son aburridos porque empiezan. Yo no sé por qué. Y estaba en el Senado, que eran sus cuates y que podía echarse ahí un rollito, porque pues se equivocaba, no había cuete. Pero se hubieran quedado con Virgilio, porque ella, fíjense, yo ya noté varias cosas. Va a ser una nueva secretaría. Ay, yo no sabía que la Secretaría de la Función Pública va a ser nueva. Pues a lo mejor es borrón y cuenta nueva. Va a reformarla desde sus cimientos. ¡Órale! O sea, perdóneme, pero entonces Virgilio era un güey. Entonces las exoneraciones que hizo de la Casa Blanca, de Malinalco, no funcionan. Después decía, voy. Y me comprometo. Bueno, lo repetía tanto que yo dije, chin, el que escribió esto no se dio cuenta, o no lo revisaron, o salió muy rápido. Pero bueno, pues Areli va a estar 2 años ahí cuidando a todos, porque ahora no va a haber año de Hidalgo. A ver, Areli, el año de Hidalgo ya no alcanza, se llama año de Carranza. O sea, el año de Hidalgo, ese era en los tiempos, no sé, yo creo que de López Portillo, ¿no? Por ahí era. La Wallace dijo que este cambiadero es un verdadero ya sabe usted qué. Porque van a cambiar personal todos. Todos van a traer a sus cuates para estar protegiéndose. Los padres de los 43 están furiosos, porque entonces volver a empezar. Vamos con el tercero. El primero fue el que estaba cansado. Ya se acordará usted de él, que dijo, estoy cansado. Después vino Areli y bueno, pues
Pues no sé. No sé si con tres procuradores. Bueno, en el caso de los panistas estuvo peor, porque creo que tuvo como 25 secretarios de gobernación este Calderón, porque cambiaba de secretario de gobernación a cada ratito. Y ya los panistas están allí, ¿no? Los culpables de la guerra. Los culpables de la guerra. Renato Sales dice que triplicaron el número de homicidios. Por culpa de ellos estamos así. ¿Yo sabe de qué sí me acordé? Ahora que estaba leyendo la entrevista que le hacen a Renato, un día estaba platicando con Felipe y me dijo Felipe algo que, bueno, le va a dar vergüenza cuando lo escuche, porque seguramente alguien de los de aquí se lo va a ir a platicar. Dijo, mira, yo cuando veía la serie 24, yo decía, ay, que los avioncitos y que los helicópteros. Y yo dije, ¿estará tus hijos? ¿Qué pasó con este güey? Está hablando de una serie de televisión como si fuera él parte de esa serie de televisión. Bueno, pero ¿qué pasa con esto que pues, es una declaración así terrible, la de Renato Sales? Renato Sales tiene el número de muertos por cada 100.000 personas y todo eso. Bien, la entrevista así como muy amplia. Y en ella sí habla de que pues no había necesidad de esto. También lo dijo Santiago Krill, también lo dijo Vicente Fox. Pero Emilio Gamboa en alguna ocasión decía que los priistas nunca sacarían al ejército a las calles, porque el problema es quién lo va a meter. Y ahora sí, el problema es quién lo va a meter. Porque ya les gustó, pues digo, viven de pelos. Aunque dice Cienfuegos que están cansados, pues a lo mejor están como Murillo Karam, ¿no? Que también estaba cansado, pero ¿cansado de qué? No sé. Pero bueno, pues ya retomó todo esto Raúl y dijo que pues, va a tomar todas estas cosas y demás, y va a Ayotzinapa, Tanuato, ya sabe usted, siempre dicen lo mismo, al final no hacen nada. Pero lo de Renato sí está fuerte porque nos ha hecho así como, pues recordar que no había necesidad de entrar en una guerra. Si usted observa, desde Guatemala hasta la Patagonia, siempre los militares han estado encima de los civiles. Aquí teníamos en Guatemala Castillo Armas, y si usted va a Bolivia, es el mayor número de golpes de Estado por los militares. Un país sin salida al mar, con muchos problemas y muchas dificultades por todo lo que han vivido. Entonces, nosotros, pues, ¿para qué sacamos a los militares? Dicen que en una ocasión se hablaba de que el PRI ganaba allá en Naucalpan, porque los militares tenían que votar. Y yo decía, ¿y qué tiene que voten? Pues sí, ya cuando salían todos los votos PRI, ya los dejaban salir, ya decían, día franco para todos. Así era, ¿eh? ¡Ay! Le tengo una buena hablando de Naucalpan. ¿Se acuerda de José Luis Durán? Que va a ser el candidato porque es el que menos ha robado en el Estado de México por el PAN. Bueno, sí, ojalá y Luis Felipe Bravo, que es el zar anticorrupción, lo permita, ¿eh? Porque este güey. El centro comercial que está ahí es de él, ¿no? Y salió de Naucalpan. 6 años. A ver, ¿quién ha robado más? ¿Jorge Romero aquí en la Benito Juárez o Durán allá? Pues ahí se va, ¿no? Ya oí una voz femenina que dijo que los dos son un par de ratas. Ay, no. Ay, estas mujeres. Estas mujeres. Bueno. Hay una guerra en contra de López Obrador y para eso se han encargado el PRIAN. Yo escucho a Enrique y te reto y no sé qué ve que es así como. Y a Ricardo también va caminando así rápido. Es que ya es el próximo presidente de la República, aunque Calderón no quiera. No, bueno, el candidato, el presidente, ¿no? Y también va retándolo. Y López Obrador no contesta, no responde. ¿Será porque no son de su tamaño? Ya veía que él quiere nomás con Salinas y con Salinas. ¿Pero con Salinas para qué? Salinas ni está. Pues mejor que se eche uno con Peña, ¿no? Pues como con Salinas. Bueno. Y estos ya pasan. Ahora, hay spots de todo, ¿eh? El spot de Ricardo va uno y uno. Uno de que pues van a ganar y que ya están aquí, que el 2018. Todas las barbaridades que ha estado diciendo, impulsando su propia imagen. Y la de Enrique, pues tratando de lograr también introducir su imagen, porque ya hizo este periplo de 100 días en 32 entidades federativas y nomás eran fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. Ya, con eso ya conoce perfectamente el PRI nacional. Yo no sabía que con fotos se conocía un partido político. Pues es así como,
No sé, es un sistema así de enseñanza rápida, o no sé cómo se le tenga que decir. Oiga, lo de Trump a mí me tiene preocupado. ¿Se acuerda que yo le decía desde un principio que nunca entregaron el pasaporte? Pues, ¿cómo va a entregar el pasaporte si lo recibieron como presidente? Había algo que a mí me llamaba la atención. Las personas que llegaron con él tampoco entregaron pasaporte. Yo no sabía cuántas eran. Entonces dicen Trump y cuatro. Entonces me quiero imaginar que son sus ayudantes, sus asistentes, o sus escoltas, o sus guaruras, o como usted quiera. Cuando bajan del helicóptero, obviamente el helicóptero es del Estado Mayor Presidencial. Pero hoy me enteré de que, bueno, usted también se puede enterar porque ya vienen todos los medios, que su estancia fue de 2 horas con 58 minutos y hay cuatro secretarías que dicen que es información reservada. No puedo creerlo. Como dijo Peña, esto es joder a México. ¿Para qué lo trajeron? Ni modo, ya, adiós. Adiós, Trump. Si gana Trump, recuerde, a ver, vamos a hacer un trato con usted. El martes 8 son las elecciones, el miércoles 9 vamos a tener un programa especial aquí, aunque sea un poquito más largo, ya con los resultados. ¿Y qué sucedió y qué pasó? Vienen los especialistas, ya están invitados, ya están súper confirmados. Bueno. Entonces, si gana Trump, vamos a invitar a Luis Videgaray porque va a ser el próximo presidente de la República. Digo, así ya ni quien lo detenga. Si gana Hillary Clinton, pues no sé qué va a hacer Peña, porque pues si esto es para joder a México, porque nos va a hacer cara de fuchi. Bueno, pues ya no sé ni qué decir. Ay, el suru. Ay, ahorita hablando de López Obrador. Oye, PG, ¿te acuerdas de tu surito? Que decías, yo nomás tengo un surito. Pues hay una esquela 2009-2016. Ya, se acabó. Adiós. Bye. Paquete económico 2017 para joder a México. Sí, yo nomás cuando lo vi dije, hijo de su madre. Eso de joder a México es un término maravilloso. Mover a México se me hacía así como muy blandengue, ¿no? Bueno, ya, nos vamos. Vamos con nuestros invitados. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ay, no, no, no. Este es la cabeza del milenio. Policías. Las corrompen los ciudadanos. Ay, no más. Oye, Carlos Marín, no jodas. A ver. ¡Párese ahí! Sí, señor. ¿De acuerdo con el artículo? Sí, señor. Le costaría tanto. Y perdería mucho tiempo. Ay, señor, pues no nos podemos arreglar. Yo no soy corrupto. Y es el viejo cuento de siempre hasta que le das la lana. Bueno, pero es en toda la República Mexicana, no esta empresa que son de la ciudad, de todo el país. Bueno, pero aquí salieron con porcentajes de que nosotros corrompemos. Yo un día tuve una discusión, se llamaba David Garay, ¿no? David Garay Maldonado, el secretario de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México, y me dijo, es que ustedes corrompen a mis policías. Dije, y tú cobras de lo que te dan tus policías, no te hagas güey, y se enojó. Desde entonces ya no me dirige la palabra. Si lo llega usted a ver, dígale que pues ya él no tiene chamba, yo tampoco, pues ya podemos ser cuates, ¿no? Pues ya estando así como en la inopia de la ignorancia. Pero yo estoy enojado con Carlos Marín, como que. Como, ah, no, que es el Inegi, no Carlos Marín, hasta me había espantado. Bueno, pues vamos con nuestros invitados, vamos a platicar de todo esto. Yo creo que. Bueno, vamos a platicar de lo que ellos quieran, porque hace una semana alguien decía, ¿y por qué no vamos con un solo tema? Y le dije, pues sí, cuando te vayas a Sin Filtro ahí a Televisa, pues te eches un solo tema y te vas a divertir mucho. Aquí no, aquí es así como por la libre. Y ya está con nosotros Mario Herrera del Partido Acción Nacional. Mario, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Es un gusto estar aquí en tu auditorio. Un saludo a todos y a todas. Pues bueno, joder a México es una de las nuevas frases que abanderamos esta semana. Recordemos que Peña Nieto pagó hace un tiempo para que saliera en la portada de una revista Salvando a México, ¿no? Sí, era el Mexican Moments. Ah, bueno, si podemos Sí, ¿te decirlo, acuerdas? ¿Te acuerdas? Si podemos decirlo, está bien. Ah, no, tú puedes decir lo ¿Sí? que quieras. ¡Ay, mira! No sé, ni no. Mira quién vino a decir si puedes decirlo. Has estado fregando a medio mundo y dice, ah, ¿puedo decirlo? Y bueno, pues, Javier Duarte, que. ¡Ay, Javier! Se me había olvidado. ¡Javier!
Oye, ¡ey! Este show que hizo el PRI de que lo van a expulsar, güey, a mí me dio mucha risa porque pues es otra burla más de parte del PRI. Pues se quedó con el dinero de los cruzanos. Decíamos 1, 2, 3 por Javier Duarte, que está atrás de los del dinero de los veracruzanos. Oye, pero viste que había una taza de café en su lugar. Sí, bueno, yo no solo eso, vi que había una taza de café, dije, pues qué güeyes los del PRI, de veras van a pensar que va a llegar. Había un personificador con su nombre. Ah. Y entonces dices, bueno, si ustedes entre gitanos no nos leemos la mano, yo no sé para qué pues hicieron ese show, si sabían que no iba a ir, porque bueno, él tiene que repartirle dinero a ellos. Oye, ¿no? Y Padres nos mandó una carta maravillosa, que no quería caer en manos de estos corruptos. Bueno, pues Padres aún no tiene su orden de aprehensión como la tiene Javier Duarte. Ah, yo, entonces, ¿quién hizo el escrito? ¿El jefe Diego, insisto, o Lozano Gracia? Porque sí, dicen que los dos son abogados. Si de... Padres tiene un acto que se le persiga, que se meta a la cárcel. Se robó todo. Yo no soy como los priistas que... ¿Viste lo de Nueva York? 8 millones de dólares en una cuenta bancaria a su nombre. Bueno, pues es su lana, si se comprueba que es ilícita. 8 millones de dólares. Si se comprueba que es ilícita, se la quiten. 134 millones y los regresa a México. Ay, qué lindo, muchacho. Y fíjate, eso es, 134 millones, es el 1% de lo que se robó Duarte. Robó poquito. Vamos poquito. A salir. Oye. Entonces estuvo bien, porque nada más lo robó. Oye, para que vean una comparativa. Durán va a ser el candidato porque es el que menos ha robado. No, fríe. Es nada más para que se ve una comparativa de la cantidad de dinero que se robó. Ah. Si a Padre se le va a meter a la cárcel. Morena. Si a Padre se le va a meter a la cárcel, que se la meta. Yo no, ¿qué pasó? Que se la meta. Oiga, a ver, perdón. Ya estos panistas ya antes eran mochos, hoy son mal hablados. No, no tiene nada malo decir. Doble moral. Que lo metan a la cárcel. ¿Doble qué? Doble moral. Es que yo no sé por qué se inventan los del PRD eso de la doble moral. Las personas son personas y ya. Ay, qué persinados. Yo no soy así. No sé, ¿quién es la que se inventa cosas? Y bueno, dos asuntos más. 71 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Esta semana celebramos 71 años de la firma de las Naciones Unidas, de la Carta. Es una situación que bueno, México colaboró. Y por último, pues nada más aclarar el tema de los secretarios de Gobernación durante Felipe Calderón. Fueron asesinados por el narcotráfico, no es que los haya querido cambiar. Es una situación que bueno, para mí, que yo trabajé en ese gobierno, sensible, es algo que nos pegó a todos. Y bueno, nada más quería aclarar eso para que no... Oye, pero hace una acotación ahí, Renato, que se decía y se hablaba de criminales. Y son unos simples delincuentes. No son los criminales, es una delincuencia organizada, así se le tiene que llamar. No debemos... ¿La guerra? El gran problema... ¿La guerra? Yo no creo que guerra sea el término correcto. Bueno, lo dijo. Es una lucha, es una batalla. Lo dijo una vez y la gente se emocionó y toda la vida lo va a repetir. Ay, si nos emocionamos la mucho gente, de que sí, estaba matando a todos. Ay, matando a todos. Pues son personas que tenían procesos penales y que se dedicaban a extorsionar a la gente. También pero hay no cifras eso, de eso. No por eso se tienen que morir. Es un enfrentamiento. No los tienes que matar. Es un enfrentamiento. Problema de fondo cuando, mira, en el sistema. Te voy a platicar algo que tal vez no sabes. Resolver, la ley castrense. Y dando mejores condiciones de vida para que esa gente no se dedique a ser narcotraficante. Esa gente le gusta dedicarse a eso. Yo sé que bueno, tú ahorita igual y te vas a persinar con esto, pero la ley castrense indica muy bien que si le abren fuego al ejército, ellos pueden responder. Viene la ley. Pero si el ejército no estaba afuera, ellos lo sacaron. No es una situación moral o doble moralista que tal vez tú lo seas. ¿Matar está bien? Pero, ¿qué? ¿Matar está bien? En defensa, claro. Estás defendiendo al país. O sea, si yo salgo y le disparan a la gente, ¿tú qué vas a decir? No, mejor haber un programa social para que sean más educados. Pues no, te están disparando, tienes que responder con fuego, es tu país. O sea, esas personas no nacieron queriendo ser narcotraficantes. Pues ya lo eran. No tuvieron entonces, mejores condiciones de vida. Tal vez ellos pudieron decidir. Tal vez ellos pudieron decidir. Ah, el gobierno los obligó. Ahora el un sistema, ente mágico. Dije, el sistema los obligó. La mafia del poder los obligó a hacer de eso. ¿A usted quién la invitó? Ni la presentamos. Y está usted golpeando a mi amigo. No se vale. Luis Enrique Martínez González, Nueva Alianza. Bienvenido, mucho gusto. Hola, Nino, muchas gracias. La verdad es que agradable estar en esta mesa, la verdad. ¿Ah, sí? Claro. Venimos y vamos empezando. Oye, y eso que estamos empezando. Espérate. Que te espera, Dino. Tú sabes que los mochos del PAN ya dicen que ya no tienen doble moral. Yo te digo la triple. Verdad, la primera vez no duele. Entonces... Gracias. La verdad me deja, yo creo que con ese sentimiento de... Con ese sentimiento de está bien, creo que lo voy a disfrutar. Bueno, siempre dicen lo mismo. Bueno, cuéntanos. Pues de hecho yo creo que
lo más importante, al menos para mi gusto, joder a México. Creo que es una frase, la verdad, impresionante. ¡Lapidaria! La más grande de todas. Se acabó el gobierno. Desde hace meses. Y es que no solamente es la frase tal cual, tenemos que ver también qué hay de trasfondo. Una persona que ya está harta, que ya se quiere ir. Yo creo que eso es lo que hay que ver. ¿Quién se quiere ir? A ver, espérame. ¿Quién se viene? Presidente. ¿Ahí se quiere ir el presidente? Claro. ¿Y quién se queda? No, güey. No, no, no estés fregando, no des ideas. ¿Qué? El regreso de Moreira. No le hagas caso, no tiene micrófono, no se oye todo lo que dice. Tú sigue, tú sigue. Y pues finalmente tiene que cumplir su mandato. Ya cuánto le queda. Entonces, pero finalmente es lo importante ver un. Ya entramos a los últimos dos años, ¿verdad? La verdad. Ujule, ya estamos resueltos. El tiempo se va volando y ya empezamos con las. Ya empezamos con las precandidaturas, incluso. Ya tenemos a gente que se está postulando y está diciendo. A ver, dime uno. Podemos ver, por ejemplo, a Naya. Podemos ver, se me ocurre a. Ya lo están bajando. No, espérate, espérate. No, es que está bien. Está bien. Dijo a Naya. Regresa a Cuadri. Ya no dijo a Zavala y tú estás con Zavala. Sí, de hecho. Es importante. Ya, muy bien, por ejemplo, Moreno Valle, que también ha comenzado a. No, Ratabala, no. No, Ratabala, no, ese ha robado mucho. Me cae bien. Ah, ese va a ser de tu partido. No, Nueva Alianza lo va, sí, a lanzar porque va, no lo va a agarrar. Lo va a dijo coger. Que le cae bien Moreno. ¿Vas qué? Primero. Dijo coger. Que le cae bien Moreno. A ver, espérate, espérate, espérate. Perdón, perdón. O se convierten en personas respetuosas. Espérame tantito, ¿qué dijiste? Que Nueva Alianza lo va a coger. Ay, perdóneme. Es que está buscando. Haga de cuenta que está usted en un teatro de doble sentido, no, todo. Bueno, vamos con el es que PRD Héctor está, Pérez, PRD Héctor. Es que está buscando la grande Moreno Valle. ¡Saluda! ¿Qué? Bueno. Ahora sí, perdón. Adiós. Ya, adiós. Oiga, muchas gracias. Es que es el PRD. Por acompañarme el día de hoy. Pero, ¿qué? ¿Cómo dices? Pues está buscando una presidencia, ¿no? Ah, fantástico. O sea, más correcto. Buenas tardes. Se veían tan decentitos cuando. ¿Qué? Bueno, yo solo hice una expresión que se ha ocupado por años para decir que alguien está buscando la presidencia. Muchas gracias por la invitación, Nino. Qué gusto estar en esta mesa con mis compañeros. Bastante amén el día de hoy. Y pues sí, muy complicado el Chivas Querétaro el día de ayer. Chivas América, Chivas América. Sí, Chivas América, cuando se lance en el último penal y la patea. No, ya siendo serios, ya tratando de ser serios en esta mesa. Odiame más. Oye, ¿a quién le ibas? A las Chivas. A las Chivas, quiero ver el Chivas Querétaro. Quería que el partido fuera en Querétaro. ¿Por qué el Chivas Querétaro? ¿Tú eres de Querétaro? No. Tú eres de Chilpancingo, entonces qué diablos tiene que ver. Pero es bonito Querétaro, entonces. Ah, bueno. Y está así. Ah, está bien. Y además todo menos el América, ¿no? Sí. Ganando votos a todos los. Yo decía, Emilio, no le hagas caso, no le hagas caso. No sabe lo que dice. Yo tengo una frase que dice que del América y del PRD aprendí que el amarillo es el color de la mediocridad. Y no. Ay, por favor. O de los que en su belleza confían, pero para decir tonterías, pues podemos. Ay, ¿dónde dolió? Dicen que. Después de escuchar lo de que no hay ningún presidente que se despierte pensando cómo joder a México. Y que él no lo hace, me quedé pensando, no, bueno, somos afortunados mexicanos. Imagínense si de verdad lo quisiera, si de verdad lo estuviera intentando. Lo hace en horario de trabajo. Déjalo hablar, oye. Pobrecito, y seguramente no se despierta pensando en eso, se despierta pensando en Javier Duarte y decir, chin, y yo diciendo que él era el nuevo PRI. Oye, eso ha sido terrible, o sea, haberlo dicho y después cuando... Se lo recuerdan. Hizo lo mismo que Calderón con que no había dicho lo de la guerra. No me acuerdo. Pues es que nos han demostrado que el nuevo PRI que el nuevo PRI no existe, que es el PRI a secas. Los jóvenes del PRI se comportan igual que sus antecesores y demás, y los PRIENIALS sueñan con llegar a la secretaría y poder hacerse de su cargo y tener. ¿Qué? Los PRIENIALS. Me encantó. Ya saben, o sea, esos modos vaciados como de acercarte a la juventud y hacer así como, no, es que somos chavitos. Eso lo hizo un joven priista. Sí, claro, o sea, es un rollo chido. Son atenciones de lo que él está hablando. Ay. Y hablando de incongruencias al interior del PRI, ¿qué pretende el pobrecito de Enrique Ochoa con sus spots de te reto López Obrador a debatir? O sea, presidente del PRI, tenga vergüenza, tenga decencia. ¿Qué hizo? O sea,
se la pasan detestando a López Obrador y echándole en su cara su impunidad. Qué triste que no haya alguien de Morena, pero sí es muy lamentable ese tipo de spots que en vez de buscar el sumar por el México que queremos, estén dividiendo y que sean así de frente y el ataque y yo te reto, Andrés Manuel, o sea, ¿en qué nivel de política estamos? Hablando de lo de los policías que comentabas, el sistema político hoy por hoy cree que la corrupción es una cuestión sistémica y que todos somos corruptos. No, señores, pónganse a leer, pónganse a estudiar. Perdóname, entonces no viste la última entrevista de Canal 11 al presidente Peña. Él dijo, todos los partidos son corruptos. Sí, porque el León cree que todos son de su condición. Pero los últimos estudios en cuanto a la impunidad y la corrupción nos hablan de que no, que el sistema tiene que ser un sistema fuerte que castigue la corrupción. En México no se castiga la corrupción, se premia la impunidad, se busca la impunidad, y es el caso de Javier Duarte. Estás viendo que se va a escapar, estás viendo que pidió licencia para eso y dejaste que se fuera. ¿Por qué? Porque estás premiando la impunidad en la cual vivimos, porque el sistema político en el que vivimos promueve la impunidad. Las campañas políticas promueven la corrupción y el medio de conseguir dinero para comprar los votos. Ese es el verdadero problema de México. No es que todos seamos corruptos. Yo no soy como usted, señor presidente. Ay, Phil, por fin lo ves. ¿El señor presidente ve este programa? De vez en cuando. Oye, ya cálmate. Es un próximo presidencial. Bájale, ¿no? Bájale. Digo, Moreno. Gandhi, presidente presidencial. Entonces quiere la grande. Excelente. Gandhi de la Cruz, Partido Acción Nacional. Lino, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues la mesa está interesante, está bastante caliente. Entonces, ¿qué pasó? No, la mesa, todo está aquí. Los temas están bastante interesantes, pero creo que hemos dejado dos temas fuera. ¿Cuáles? Interesantes. Antes que nada, la parte de la violencia contra las mujeres y la semana donde hubo esta chava de la comunidad trans también asesinada a balazos en un coche. Entonces creo que esa también es una alerta roja que tendríamos nosotros que estar viendo, porque ya no solamente es el grupo de las mujeres, sino los grupos también alternativos de diversidad sexual. Entonces es un tema bastante sensible e interesante que podríamos tratar el día de hoy. También se tocó, bueno, no hemos tocado la parte de Ayotzinapa después de tanto tiempo, donde sale esta persona que es el, según se dice, Felipe es el responsable de haberlos entregado a los muchachos para, bueno, quién sabe qué tanta atrocidad han hecho con ellos. Entonces también me gustaría que ahondáramos en ese tema. Bueno, nada más para acabar de cerrar con... Pero fíjate, se cumplieron 25 meses, cambiaron de procurador y la Wallace dice algo muy cierto. Ahora viene el cambiadero de gente porque él va a traer a su gente y Areli se va a llevar a su gente. Bueno, esa es una. Y los padres de los 43 dicen, ¿y de qué vamos a hablar con la PGR? Sí, o sea, vas a tener que ponerte al tanto de 2 años. Sí, vas a tener que ponerte al tanto de los últimos 2 años, que has visto los expedientes, son unos expedientes grandísimos que no van a tener ni idea del trasfondo de lo que tiene que ver con los 43. ¿Tú sabes dónde estaba Felipe Flores? ¿En dónde? ¿En el momento de...? Sí. No sé. Ah, nunca salió, jamás. Ah, porque lo anduvieron buscando con una ficha roja en 190 sí. países. Y este cuate Iguala. Siempre estuvo en Iguala. Es cierto. Sí. Cuando les preguntan a las personas de ahí, a los vecinos, le dicen, oye, ¿y cómo lo agarraron? Pues porque lo hicieron agarrar, siempre ha estado aquí. Ah, sí. Es como el caso del Chapo Guzmán, que se la pasaron buscándolo por todos lados y estaba en Mazatlán, Sinaloa, donde todos sabíamos que estaba. Se nos olvida que con joder a México se nos olvida que la reversa también es velocidad, entonces mover para atrás también ahí vamos y eso no está. Bueno, sí, qué caray. Más para cerrar mi primera intervención, en el caso Duarte yo creo que... Después de eso no va a haber segunda. En el caso Duarte sí es como de los últimos clavos que está poniendo Enrique Peña Nieto en su presidencia para acabar de morir en una... Sí, de su cruz, en uno de los peores gobiernos que hemos tenido. Pero espérame, oye, ¿te faltan un chorro? ¿Te falta el gober? ¿No viste el latifundio que tiene el gober Duarte? Tiene mucho dinero, ¿verdad? Pero ¿no viste cuando lo presentaron en Televisa? Sí. Y decían, ¿hasta dónde alcanza la vista? Todas esas montañas son de él. Exactamente. Y la Cheyenne, pa, ¿hasta dónde alcances? A ver, sí, es cierto. Eso no salió, pero podía haber sido un buen spot de General Motors. Kenny Antuna, PRD. Por alusión. Me da gusto, no te había visto. También me da gusto saludar a los compañeros. Otra vez, el llamado de atención para que se incluyan a más mujeres en sus partidos, porque siempre veo a los mismos hombres, ¿no? Ojalá dejaran participar. Si quieres, te los cambio. A otras mujeres, ¿no? Bueno. Bueno, pues el tema de joder a México, pues a mí me sorprende que despierte pensando, ¿no? O sea, en lo que sea, pero yo dudo mucho que el señor despierte pensando. Yo creo que me imagino que va a tener como la mente en blanco para el nivel de debate que maneja. No creo que se despierte ni pensando ni en joder ni en mover a México, ¿no?
Respecto a los cambios de gabinete, bueno, pues cuántos cambios se han hecho y la situación no ha cambiado en absolutamente nada, no, al contrario. O sea, ha demostrado que no se hacen unos cambios con un criterio para mejorar la situación, sino es un tema político, es un tema de que ya no aguanta una procuración con, por ejemplo, un tema tan complicado como Ayotzinapa. Y pues que este gobierno, la verdad es que por muchos cambios que haga, no parece que vaya a mejorar la situación. Por ejemplo, en el paquete presupuestal anuncian un recorte para el campo de más del 36%, ¿no? Por ejemplo, el programa del frijol venía de 700 millones de pesos, bueno, viene en ceros. Yo quisiera ¿cómo? ¿De sí. 700 lo bajaron a cero? A cero. Hasta el momento está en ceros. Entonces yo quisiera saber cómo es que el gobierno va a resolver el problema del campo recortándole tanto presupuesto, y que es un tema fundamental que mueve la economía. Se está demostrado que la pequeña agricultura es la que mueve este país, y bueno, y siguen invirtiendo a los monopolios, a los grandes latifundios, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes han ido al PRI de la Ciudad de México? Yo nunca he ido, pero que encontraron que la presidenta tiene su jacuzzi ahí en su oficina. Ayer lo descubrieron y cuando lo brincaron a las redes, pues en tu oficina un jacuzzi, ¿para qué, no? A lavar dinero. Para despachar, igual que... ¿Para qué? A lo mejor era donde despachaba el antiguo presidente. Ah, sí. Las pasaba al jacuzzi. A lo mejor ahí despachaba, ¿no? Cóctemo Gutiérrez de la Torre. Tú también eres cómplice de eso. Fernando Hernández, PRI. Fernando, mucho gusto. Muy buena tarde, Nino. Buena tarde a todos los compañeros aquí presentes. Por alusiones. Bueno, al parecer, el día de hoy han tomado la decisión de ir directo contra mi partido. ¡Ay! ¡No, bueno! Pues es como lo hacen en casi todo. Por favor, no lo interrumpan. También los periódicos, no te preocupes. No lo interrumpan. Pero se puso de acuerdo. A mí me encantaría retomar algunos comentarios que hizo el compañero panista, porque yo no sé si se acuerde, hizo un comentario de que Enrique Peña Nieto hace un pago por una revista para que salga con una publicación donde lo posicionan. Salvando a México. Pero no sé si se acuerde también que Rafael Moreno Valle pagó porque lo pusieran como presidenciable. Y hoy en día vemos aquí en Insurgentes publicidad de Rafael Moreno Valle. No puede ser. Es sumamente curioso también, esa parte. Yo tengo la fotografía del Estado de México, la subí ahora a las redes. ¿Cómo es posible que todo el Estado de México estén líderes nuevos presidenciables y está este güey? ¿Este güey que de veras va a ser presidente? Oye, y después se va a Honduras a decir que va a ser presidente y hace una visita casi de carácter oficial. Oye, no friegue. Bueno, Trump mexicano. No, cada quien puede iniciar sus campañas políticas para ser presidenciable. Por supuesto, me acuerdo porque está pasando ahorita. No es como, espero te acuerdes, está haciendo ahorita. Pero lo que me refiero es que Enrique Peña te dice salvando México y lo está jodiendo. O sea, sí entiendes, ¿no? Él es el presidente y este es un gobernador. Bueno, ya. Un gobernador que aspira a ser presidente. Como muchas personas. Pero bueno, no solo en esa parte. Le quieren tirar demasiado a Javier Duarte. Recordemos que ya no es priista. No, claro, porque a mí me encantaría ver cuál de sus partidos realmente ha expulsado a alguien de su partido por actos de corrupción. El PAN también. Sí, a ver. No se escucha su voz. Perdón. A ver, síguele. Porque al parecer que el partido, el PAN, que lleva esta rienda del sistema anticorrupción y que quiere defender la parte buena, no se acuerda tampoco de un Ricardo Anaya cuando estaba en Querétaro, cuando estafó con 1,000,000,000 de pesos del programa de Acción Comunitaria. Y ahora él es el que sale a la tele. Roberto Gil Suar, que siendo el secretario particular de Felipe Calderón, se aceptó 800,000,000,000 de dólares para los casinos en ese momento. Tampoco nos acordamos de ese tipo de cosas, pero sí acusamos. Gil Suar estaba en lo de los casinos, güey, no te hagas. El secretario. Y bueno, y si seguimos con el tema de... Que era el presidente Calderón. Si seguimos con el tema de la inseguridad también, Naucalpan, ¿cómo está en este momento? De enero para acá van 114 homicidios, 56 desaparecidos y 59 feminicidios. Pero ¿y qué está haciendo el gobernante panista entonces? El gobernador es priista, por si querías saber. ¿Viste lo que declaró? Gobernante.
del claro, municipio el Naucalpan. No dije gobernador. Uriel Ávila. ¿Viste lo que declaró? Y antes yo no Peña tengo Nieto. La culpa. Heredé policías corruptos. Eres un imbécil. Después de 9 meses. Todavía los tienes. Eres un imbécil. Bueno, ahí el apoyo déjalo, no déjalo viene. Déjalo que termine. Déjalo terminar. Sí. Ah, adelante, Mario. Adelante. Me encantaría que me pudiera decir algo al respecto. Ahorita te contesto todo. Y lo de Javier Duarte, ya, no es priista. Punto. Se acabó. Eso no se vale, ¿no? ¿Cómo? Porque no puede venir a contar ese tipo de chistes aquí de ya. O sea, me meto al PRI para robar y luego ya lo sacamos y ya no son rateros, ¿no? Bueno, con todo gusto te voy a contestar todo eso que te esforzaste en pensar. El tema de Gil Suart y el tema de Ricardo Anaya. Pues bueno, si tienen las pruebas los priistas, preséntenlas para que... No, todo el mundo sabía lo de los casinos. Eso sí, no me digas porque hice programas de casinos. Hice programas de casinos en los que ellos estaban involucrados en la Secretaría de Gobernación. Pruebas, las que se hicieron en contra de Javier Duarte y bueno, también un proceso. Los priistas, oye, como ¿viste todo... ¿viste el edificio que tiene en Mazarik este güey? Como todos se esconden. Bueno, no es priista, pero ya está. El edificio dije, ay, la madre. Entonces... esto suena tan absurdo, el aventamos la piedra, escondemos la mano, ya no somos priistas. Nunca creí escuchar un comentario de ese tipo de ya no es priista, ya lo corrimos, no importa que haya robado. Se me hace bajísimo. Pero en ningún momento dije, no importa que no haya robado, no es un ladrón. Dije, ya no es priista. Y no te estoy diciendo una mentira. Mira, no, pero es que tú estás haciendo alusiones a otros comentarios. Yo no te estoy negando ningún comentario. La hipótesis que está diciendo Nino, dice... Nino, Javier, Gil Suart le robó a no sé quién persona, dinero para los casinos, ¿no? Yo nunca dije que le robó. Se clavaron todos ellos, la banda de ellos se robaron a través de los casinos lo que pudieron. Fíjate. El casino de Nuevo León, el de Monterrey, por eso otro no. Fíjate, no nada más quiero voy a hacer la comparación nada más para que veas el tipo de ladrón. Las cifras son menores. No hablo eso, tú dices, le robaron a los casinos. Sí. Durán robó menos, va a ser el gobernador. Javier Duarte le robó los impuestos al Estado y a los veracruzanos. Sí, es una gatilla. Entonces, tú normalmente se escucha, es que con las constructoras, es que con los casinos. ¿Ah? Este cuate se metió ya con el Estado y con los veracruzanos. Ya, tal vez no logras dimensionar esto, pero es algo gravísimo. Nunca ningún priista lo había sido. Y ahora te atreves a decir que... No, te atreves a decir que... Ya no es priista y qué bueno, pues como ya no es el PRI, ya me lavé las manos. Bueno, es su responsabilidad. Voy al relevo. Su muerto. Voy al relevo. Oye, lo que se robó Marta Sahagún y Vicente Fox, los excedentes petroleros, eso nunca lo vamos a tener nunca más en esta vida. Y lo que se robó Calderón es mucho menor. Pero los excedentes petroleros se los robó Marta Sahagún y Vicente Fox. Es ir a decir, se robaron. Es de tu partido. Pero ya no es de tu partido. Son de mi partido. Marta, sí, todavía. Ahora ya, defiéndete tú. Ya dice la valor. No, porque también podemos recordar el caso de Jorge Romero en la delegación Benito Juárez. ¿Recordar? Con todas sus construcciones irregulares. Que a mí me gustaría que me dijeras por qué le están quitando las casas a personas de la tercera edad para construir edificios. ¿Dónde? Bajo una nueva modalidad donde se supone que son para de interés social y terminan construyendo edificios de lujo. Es que cuestan alianza, una millonada. No, vamos con la alianza. Si no sabe, le platico. Yo le platico lo de la norma 26, que no lo sabe. Eso es una jugarreta del PRD, ¿no? Ahí que te conteste ellos. Ahorita los PRDistas son unos desechados. Tú vas, pues, ¿qué te digo, Nino? Ya sabes cómo es esto de la corrupción, de echarse las bolitas entre sí, que todos son culpables, de que los partidos políticos... El PRIAN. PRIAN Redé. Ah, sí, cierto, como lo habían bautizado, ¿verdad? No, pero es que finalmente el punto aquí no es el hecho también de que sean los partidos, sino las personas. En sí los partidos... son solamente la construcción, pero no toda la gente lo hace. Tú lo has hecho, no creo. Entonces, bueno, ¿quién eso sabe? Es lo que... No metas las manos al fuego, ¿eh? No, nada más les pregunto. No, pero yo creo que el PRI, el error que ha caído en los últimos años es no asumir las responsabilidades que tiene de acuerdo a lo que ha hecho o ha dejado de hacer, porque desde hace tiempo que ya no tiene los tamaños para gobernar. Entonces, es muy sencillo llegar y empezar a demeritar el trabajo ajeno, a lo mejor ver la paja en el ojo ajeno, cuando tú, que eres el que está en el gobierno presidencial, en el gobierno de la República, tendrías que hacerte responsable de todo eso, independientemente de lo que hagan los demás partidos o las demás personas. Mira, Gandhi, a mí sabes que me llama mucho la atención lo de Colima. El señor se llama Mario Anguiano, se robó 2,000 millones de pesos y dijeron, bueno, pues es cualquier cosa.
Con eso ya se fregó. 14 años inhabilitado porque se robó 2,000,000,000 de pesos. O sea, ya 2,000,000,000 de pesos es lo que se puede robar un robó de poquito. Tránsito. Sí, robó poquito. Exactamente. PRD. A ver, el tema real aquí es el sistema en el que estamos. Por mí metan a quien tengan que meter del PRD a la cárcel, ¿eh? O sea, no los conozco, no los trato, no tengo ningún trato con José Luis Abarca, no tuve ningún trato con exgobernadores de mi estado, no los conozco y no voy a responder por ninguno de ellos. El tema es rápido. Me siento déjalo como, hablar. Me siento, es que venimos representando un partido también. Sí, claro. No es por sí, claro, por persona. Pero no puedo ser ciego. Ese es el gran tema dentro de los partidos políticos. Porque creen que representan algo, se vuelven ciegos y dicen, no, es que Padres, no, es que Yunes, no, es que bueno, los Duarte, es que no sé. O sea, no podemos ser ciegos frente a las realidades. Ese es el problema de pero la impunidad que existe en este país. El problema de que Moreira no esté en la cárcel es porque seguramente Moreira les dijo, ¿sabes qué, presidencia? Tú sabes que robé. Acuérdate a qué campaña le inyecté toda la lana que robé. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, pues no te investigamos. Ah, ¿sabes qué, Duarte? Sí, robaste. ¿Qué hacemos? A ver, aguantemos lo más que podamos porque también le metiste a nuestra campaña. El problema es la impunidad en este país. El problema es que hacer campaña es caro. El problema es que creemos que ser político implica millones de pesos. Que para ganar una persona hay que comprarla con despensas y con regalos. Hay que empezar a trabajar nosotros desde nuestra juventud y con los actores políticos que hoy por hoy existen, porque hay muy buenos actores en todos los partidos. Yo les admiro en Acción Nacional muchísimo a Xóchitl Gálvez, mujer de tamaños, para mi gusto, y a lo mejor aquí habrá quien no coincida. Y dentro de todos los institutos políticos, en el PRI me cuesta más trabajo encontrarlo, pero debe de haberlo, alguien que está trabajando con ganas. ¿Por qué no decirlo? Incluso el gobernador de mi estado, Héctor Astudillo, aunque no comulgo en muchas cosas con él, también lo considero un buen tipo. Que el tema es que el tema de Guerrero es grande, sí, es muy grande. Que lo ha sobrepasado, lo creo totalmente. Pero lo considero un buen tipo. Pero no podemos volvernos ciegos frente a la realidad que viven los mexicanos, porque es ahí donde nos escupen, donde detestan a los partidos, donde detestan a los políticos. Cuando ven que nosotros aquí estamos y nada más dicen, pero tú robaste más, pero es que el municipio le toca, pero es que Ayotzinapa, es que José Luis Abarca. No, el tema es que hay una realidad grave en nuestro país hoy por hoy, y el que nos pongamos a aventarnos la bolita, nada suma a solucionar a México. Kenia. No, yo sí... No, discrepo un poco de lo que dice el compañero, porque no se trata una carta de buenas intenciones. O sea, yo lo que noto siempre en los debates, no solamente en este debate, sino en el debate público, en el periódico, en lo que dice la gente todos los días, es una competencia entre el PRI y el PAN a ver quién ha robado más. O sea, me sorprende de verdad y me entristece que su única defensa sea, sí, pero tú hiciste esto, señalando, ¿no? O sea, no está negando lo que le acaban de decir. O sea, no puede, es innegable el tema de Duarte. O sea, no lo puede negar y lo único que hace para defenderse pues es decir, pero tú hiciste esto. Entonces, eso es lo, yo creo que en cualquier debate eso sería una falacia. O sea, porque estás debatiendo y no puede ser que un argumento lo utilices diciendo sí, pero es que la otra persona también lo hizo, ¿no? O sea, sí robé, pero tú también robaste. Entonces, es una competencia y tienen que asumir la responsabilidad política, principalmente el PRI, de lo que están haciendo y de lo cómo nos ha ido. PRI. Por alusión. Concuerdo en una parte contigo, sí, está bien, pero date cuenta la forma en la que ellos llegan a demostrar todos estos datos y sobre todo para perjudicar a otros partidos. Lo hacen de una intención como si sus partidos estuvieran limpios. Y de igual forma, ningún partido está limpio. Ah, bueno, en ningún momento. Algo. Si ponemos sobre la mesa nada más los argumentos, que se quede claro que todos son corruptos. O sea, entonces, y también está la parte buena. Pero entonces cuando empezamos a contar... Por eso, pero cuando empezamos a contar... ¿Quién entonces sí los puede señalar si los partidos no lo hacen? Si como oposición en el PRD no lo señalamos, dime quién sí lo va a hacer. Por eso se está haciendo la señalización. ¿En qué momento no se está haciendo? Lo que te estoy diciendo es que si otro partido lo está haciendo, también tenemos que hacerlo en defensa. Duarte? Pregúntame. ¿Saben? ¿Tú crees de verdad? Sinceramente, ¿crees pregúntame que no saben? A mí me gusta. En la frontera, ¿sí o no? Estado de México, ¿sí con o no? Michoacán. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Saben dónde está Duarte? ¿No? Con el sistema, con el gobierno, con gobernación, con el CISEN, con todas las llamadas intervenidas, con toda la estructura gubernamental, ¿no saben dónde está Duarte? Pues ya te deberías en los poner pinos a buscarlo. Está en, qué está en los pinos. Es una falta de respeto gravísima lo que le hacen a la gente. Pero ya no vergüenza es priista. Les debería de dar. Ah, no, no puede estar ahí. No, pues ya no hay bronca. Tú dijiste. Bueno, nos vamos a las conclusiones. Vamos a los comentarios finales, porque han estado hoy muy terribles. Hemos estado nefastitos. ¿Eh?
¿Qué dijiste? Que hoy estamos nefastitos. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mario Herrera, Partido de Acción Nacional, tu conclusión. Pues sí, por favor, Javier Duarte, ya sal de donde estés. ¿No viste lo que le dijo Yunes? No, que le dijo. Regresa. No vas. Sí. Pero Yunes es el del PRI, no el, no el del PAN. Y ahora Proceso sacó que quién era más ratero, si Yunes o Duarte. Y ahí se van, ¿eh? Pues Duarte, mi estandarte para Duarte. Estandarte y, para sí, Duarte esta vez. Sí, ese cuate se la voló. Es algo histórico para mí. He revisado muchos datos ahora para ver si alguien ha hecho algo similar. No he visto nada similar. Y bueno, un tema que ya no pudimos tocar para cerrar el tema de los policías en la Ciudad de México. Pues sí, tratar también nosotros como ciudadanos de apoyarlos. Son personas que también están en la vulnerabilidad a veces. Sí, y pues si tenemos la infracción, aceptarla, ¿no? He visto mucho que los policías se la pasan hablando por celular o chateando. Oye, pero cuando sale este artículo no sale de la policía de la Ciudad de México, de la policía de todos los estados y de los 2,400 y tantos municipios. Mira, es un factor que probablemente se reproduce, hablo por la Ciudad de México. Uh-huh. Efectivamente, no es como que la policía sea un ente mágico, la policía son personas y los ciudadanos somos personas. Que sí hay muchos ciudadanos que incitan a la corrupción por saltarse un procedimiento, es cierto, ¿no? Si nos toca el castigo hay que aceptarlo. Gracias, Nino. Ay, no, no, ahora salió peor. No, ya, antes eso no se puede hacer más. ¿Cómo dijiste? ¿Triple moral? Triple moral. Somos reales, Luis, no, así somos en el PAN. Martínez González, Nueva Alianza, ¿ya ves cómo no duele? Conclusión. Sí, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, al menos en mi caso. ¿La letra? Que son bien ratas todos. Hoy aprendimos el número 2 y la letra. Oh. Arriba. Bien. Un corrupto. Dos corruptos. Tres corruptos. Bueno, ya. En todo este caso, hablando de corrupción y demás, pues nosotros sabemos qué es lo que está pasando, pero no nos podemos solamente deslindar y decir, ya. Nosotros como jóvenes tenemos que ver qué es lo que pasa, criticar lo que está sucediendo para nosotros no caer en lo mismo. Es necesario revisar este tipo de situaciones, más que decir es un ataque a ciertas personas, solamente es ver qué pasa para no hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Oigan, están haciéndose caritas ambos. Y la gente lo está viendo en la televisión, algo está tramando. Es que le dijo que no podía deslindarse del tema partidista. Ah, bueno. Corruptos. Héctor Pérez, PRD, tu conclusión. Pues muy... ¡Y la verdad! No, muchísimas gracias por la invitación, Nino. Qué buen debate. Está muy divertido, la verdad. Pocas yo ni periodista soy, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, soy muy claro. No hay que salir a dar la cara por corruptos, por tranzas, por personas que han gobernado de una manera nefasta. Hay muy buenos gobernantes, nada más que hay que ir puliendo lo que sucede en México. Javier Duarte, vuelve, te extrañamos. Moreira reapareció. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya creo que ya se dijo todo en esta mesa. Muy bien, muchas gracias. Gandhi de la Cruz, Partido Acción Nacional. Nino. Bueno, es que no te dan tu credencial, pues móchate ahí con Ricardo Anaya. Sí, no tengo. Sí, llega tarjeta. Con una lana con Ricardo Anaya y le entra. Rápido, ¿verdad? Sí, ahorita está haciendo. Y ahorita necesita la lana. Está haciendo su cochinito para el 2018. No, no es cierto, estamos esperando por la buena, la afiliación. Pero gracias por la invitación, Nino. Muchas gracias, compañeros, por la mesa que armamos el día de hoy. Y yo creo que sí, para cerrar sería prudente decir que sí se vale señalar, sí se vale exigir, pero siempre con el ejemplo. No puedes tú llegar a exigir exigir cuentas cuando tú sabes que traes atrás muchísimas cosas que no debiste de haber hecho. Entonces, nosotros como jóvenes políticos, nosotros como personas que estamos entrando en este ámbito, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Si vamos a exigir y vamos a proponer, tenemos que también brindar el ejemplo para que no haya esa retrospectiva barata en donde nos van a decir es que tú también robaste y por lo mismo no puedes señalar para decir que yo estoy robando. Eso sería con lo que a mí me gustaría cerrar el día de hoy y pues ojalá que los de la América ya se les haya pasado el coraje de ayer, ¿verdad? Es que es justamente eso. Eso fue en serio, limpio, ¿no? Eso fue en serio. Sí, 100 años. Sí. Pero ustedes son cruzazulinos, ¿no? No. Muy bien. Kenny Antuna, PRD. Bueno, pues decirles que vamos a seguir señalando, moléstele a quien le moleste, le pese a quien le pese, desde la oposición de izquierda vamos a seguir señalando todo lo que ha hecho mal este gobierno y que si le queda algo de dignidad a los priistas y al gobierno priista y a Peña Nieto, que renuncie. Si no puede, que renuncie. Muy bien, muchas gracias.
Hernando Hernández, PRI, conclusión, comentario final. Muchas gracias, Nino. La verdad es que fuera de todas las señalizaciones, sí nos queda a nosotros como jóvenes el simple ejemplo de que no tenemos que hacer lo mismo y que tenemos que cuidarnos con cada una de nuestras acciones y posicionamientos que vayamos teniendo dentro de nuestro partido y en la vida laboral para no dejar los mismos antecedentes que todos los miembros de nuestro partido de manera corrupta han dejado. Creo que por nuestra parte como jóvenes deberíamos comenzar ahora mismo. Y para mi compañera nada más, creo que igual Mancera, si tiene un poco de dignidad, también debería de renunciar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se diría? Muchas gracias. Hoy tranquilo, fue un debate tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Gracias. Hoy que aprendimos. ¿Qué aprendimos? Eso estuvo muy bueno. Bueno, no sé qué haya. Si renuncias, bueno. Oiga, buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sé qué aprendimos, pero es el mejor debate de la televisión mexicana. Por más que le demos vueltas, estos jóvenes, bueno, pues evidentemente ya han demostrado diferentes cualidades. Yo diría que la más importante es sus conocimientos políticos y esta es la generación, esta es una nueva generación de políticos que pues próximamente va a llegar. Porque la otra, pues yo creo que ya valió. ¿Qué están? Uy, no, además, no son esotéricos. Ay, ojalá y sea yo gobernador para robar. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.